Vean, mis amigos, aquí hay otro camarón. Está bien bonito. Iván, no, no haga mucha ola. Deja que se calme un poco el agua. Ahí está. Y lo van a coger con la flechita. Qué certera, ve. Certera. ¿Cuál es el asesino de camarones? Ya sabes. Ahí está Don Dani, rey de la pesca. Bueno, mi gente, vamos a hacer aquí la captura de un camarón. A ver si lo logramos coger. Aquí está. Aquí está. Vea. Camaroncito de piedra. Qué ricos. Elegante. Frito. Elegante. Vamos a ver. Al tacho se ha dicho. Señores y señoras, vea, ahí está Don Dani, Don Dani. Saludos, saludos, mi gente. Déjame ver qué queda. Se te está pegando en el dedo, ¿no? Sí, pero no duele. A los tiempos, mi gente. Saludos, saludos. Vea, el primer camarón de Dani. Camarón de piedra. Pues sí, al tacho. Y vamos a ver la captura de otro camarón. El día de hoy hemos venido aquí a coger camarones por la invitación de Don Kevin López, que nos ha invitado y nos ha traído a coger camarones el día de hoy. Pila, mi pana Kevin, salude a su audiencia. Aquí, estimados amigos, una invitación aquí al grupo, que nos encontramos también de camarón aquí. Ya, un saludito. Un saludito ahí para toda la gente. Esa es. Pila para nuestros seguidores. Ahí, dando un like, compartiendo y suscribiéndose para que le llegue la notificación de los videos ahí de lo que capturamos. Esa es, mi pana Kevin, pila. Esa es. Pila, mi gente. Ahí vemos los muchachos que están que pelean con un camarón. Ay, ahí. ¿Cuál lo va a coger? ¿Cuál lo va a coger? Ahí va Kevin. Vamos a ver si lo coge o no lo coge. Pila, mis amigos. Déjennos su comentario de dónde nos ven. Para dejarles un saludo. Vea, por ahí Kevin ya lo cogió. Vaya ahí, Kevin. Esa es. Trae largo. Vamos, al tacho. Ahí hay otro. Esa es. Otro. Esa es. Otro camaroncito. A ver, pila con ese foco. Ahí sí, otro camarón. Otro camarón aquí. Esa. Pues sí. ¿Dónde? Arriba. Ajá, mira. Ahí están los camarones. Vamos a ver cómo los cogen los muchachos. Están cogiéndolos. Están de apilo los manes ahí. Están bonitos hoy. ¿Cuál se le fue? Hay bastante bicho. Ahí está Martín, que hizo la captura. Ahí hay otro, ve. A ver, quita el tacho, póngalo en el tacho. Eso, eso. A ver, el foco tienes que no enfocar. Ahí vemos los muchachos que están. Dale, dale con esos camarones. Hasta ahorita le va dando palo Martín, vea, rapidito con sus instrumentos. Elegante, elegante ese instrumento. Yo dejé mi flecha por allá por eso. A ver, mis amigos, contratos para hacer las trampas de coger camarón en el recinto La Junta. Contactarse con Don Brecker Gavilanes. Brecker. ¿Viste? No lo pega. Ah, de los blancos, la plena, de los grandes. Ese no lo falla, ese ahí para los grandes no lo falla. Ese es porque lo va a tener. Ese está. Este es de los otros camarones, este es de los camarones blancos. Camarón blanco de agua dulce, el primero de la noche. Para acá arriba hay bastante de eso, vea. Gordo, aquí Don arriba, Abel. Es que es. Un día, ¿no? Claro, ahí se lo ve, no hay que con esta onda aquí no se lo ve. Tú mira los bellos. Ahí lo vemos a Martín Gavilanes, señores. Vea, con un camarón de piedra. Largo al tacho. Aquí voy, amigos, en la persecución de un camarón. Chuta. Está atrás de tu pie, atrás de tu pie. Espérate. Que este man se me va. Yo lo puedo, con la mano.
aquí atrás de mi pie. Nos emocionamos mucho, loco. Hay que calmarse hoy. Que se le fue a chonta. Aquí está, ve. Está mi amigo, este camarón está hermoso. Miren, mis amigos, este es de los patudos. Qué hermoso camarón. Lo vemos a Dani. ¡Sí, me muda! ¡Ay, ay, ay! Vea, el mejorcito, el mejorcito, mijo. El mejorcito. El mejorcito camarón. Vamos ahí, seguimos con los camarones. Por aquí ya llegamos a la zona de los camarones blancos. Son unos lindos camarones que hay aquí, la plena, la plena. Les voy a mostrar uno de los que ya llevamos porque no había podido grabar anteriormente. Pero aquí ya les muestro, miren, vea. Qué lindos camarones. Qué lindo. Muy linda, amigo, la pesca de camarones, muy linda, pero lo bonito es cogerlos así, con la mano, con flecha. Amigos, por favor, no botarle veneno a los camarones. Cuidemos la especie, ya que hace años atrás la extinguimos, ahorita por lo menos cuidémoslas, amigos. Pila, no cometamos ese error, amigos. Ya saben, no botarle veneno a los camarones, mis panas. Ya, de una. Ahí está, lo cogió. Ahí está, vea, qué está. No, pero ni ha sido la pinta, pues vea. Están bonitos esos camarones ahí. Ya mismo fritos. Ahí van los muchachos a experimentar con el otro instrumento. No es instrumento musical, amigos, no. Es el instrumento para coger los camarones. Vea. Así queda, mamá. Y vivito se los coge, vea. Yo no lo veo. Ahí está, vea. Qué lindo camarón. Kevin López. La única forma que los coja, Kevin. La única forma que los coja, vea. Única forma. Qué lindo están esos camarones ahí. Lindo. Pues sí, seguimos. Espero que sigan viendo el video, muchachos. Espero que les guste el contenido que estamos creando. Y espero que nos ayuden compartiendo. Ey, ¿qué estás viendo? Dos camarones escogí yo aquí, ve. Tú cogiste el que se metió ahí, sí, que ya. Eran cuatro, loco. Hemos cogido tres, otro más. Ya. Aquí, déjame abrir para allá, ya. Pasa, mira esto. Acá está. Claro, ahí está, yo lo cogí, Ahí está. Este también no. Aquí. Aquí sí está enredado ahí, no creo. Pepe, aquí tengo el tal. Ni lo habías visto de. No le iba a chon. No. ¿Qué tal? Está atrás. Pasa la malla. Una sola hundida, Martín, mira. Cuatro, pasa la malla de San Martín. Una sola hundida, mis amigos. No, cuatro camarones. Mira aquí, cojo. Hay bastante. ¿Y qué cogiste, Martín? Hombre, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo aplastaste con la? Claro, pues estaba. ¿Dónde suave estaba hoy? ¿Quieres creer la meta con este coño? ¡Qué bonito, oye! Qué elegante ese viejito colorado. Oye, que estaba dormido, que lo aplastaste con la trampa ahí. Elegante. Lo quise coger con la mano, pero es imposible.